staring at his brother now. Damos la bienvenida al Gran Premio de Bélgica, la carrera que nos regaló el primer triunfo del equipo Jordan en 1998 y el debut del joven Michael Schumacher en esa misma escudería. Este circuito tan popular entre la afición esconde una sorpresa en cada curva. Pues aquí estamos otra vez, listos para correr a través de las Ardenas. 7 kilómetros de rectas largas, curvas rápidas y enormes cambios de elevación hacen de esta pista no solo una de las más emocionantes del circuito, sino que también da lugar a una conducción de alta calidad. En otras palabras, no hay lugar como este. David vuelve a unirse a mí para la carrera de hoy. Y ahora vamos a hablar de Sergio Pérez. Como siempre, la amenaza de la falta de fiabilidad siempre está al acecho. Y hoy, desde luego, van a empezar fuera de posición por los cambios en los componentes del grupo motor. Será difícil progresar desde ahí. Todo el mundo tiene que afrontar penalizaciones por cuestiones de fiabilidad en un punto u otro de su carrera profesional. Toca aguantarse y lidiar con la situación lo mejor posible. Hoy no se trata de obrar un milagro para poner el coche donde le correspondería, sino de limitar los daños de forma efectiva. Quedan pocos minutos para que empiece la carrera y esta es la parrilla de salida. Lewis Hamilton ocupa la pole y Valtteri Bottas irá a su lado. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Ocon, Gutiérrez, Alexander Albon y Norris, Ricciardo, Verstappen, Leclerc y Pierre Gasly, Sainz, Vettel, Mick Schumacher y Kvyat, Grosjean, Pérez, Kevin Magnussen y George Russell, Giovinazzi, Aitken, De Vries y Nicolas Latifi. A ver si podemos compensar hoy los puntos que no logramos llevarnos en la última cita. En esta carrera. Estamos comprobando las marchas, así que pasa por todas si puedes.
pierdas de vista el semáforo. La secuencia de arranque comenzará en cuanto la parrilla esté formada. Prepárate con el embrague.
si ha sido un golpe muy feo. Dime si estás bien.
comisarios están de camino.
victoria histórica más para ellos. Un gran trabajo del equipo Mercedes. Dime, David, ¿por qué han logrado vencer hoy? A ver, ya sé que es un poco de perogrullo, pero lo cierto es que simplemente hoy han sido los más rápidos y tenían un piloto que ha sabido aprovecharlo. Puedes pasar el tiempo que quieras mirando estadísticas y planeando estrategias, que como luego no seas rápido, el ganador de hoy ha sabido combinar todo eso. Tras una actuación excelente en el Gran Premio, seguro que en el equipo Mercedes lo van a celebrar. No cabe duda de que se lo han ganado.